Are you all right, Tim? No, not really. What's up? I don't know. I feel so divorced from the world. I've lost touch with the world. Do you know that song by Mahler? I've lost track of the world. No. It's one of the most beautiful and saddest songs ever written. I can almost hear it now. Can you hear it? Lo que escuchaban los ancianitos era Ich bin der Welt abhanden gekommen. Me he retirado del mundo. Un poema del catedrático orientalista alemán del siglo XIX, Friedrich Rücker, cantado por la mezzosoprano inglesa Janet Baker, con música del compositor orquestal bohemio austriaco Gustav Mahler. Hoy les propongo otra película cigarrera. Cigarrera y cafetera. Tan así que se titula Coffee and Cigarettes, café y cigarrillos. Lo lindo del caso es que mi director ni siquiera fuma. De hecho, apenas toma café. Cuando le parece. A ustedes les recomiendo que sigan su ejemplo, que tampoco fumen. Fumar daña la salud. Bienvenidos a Vértigo. Disfrutamos de Richard Berry y su banda The Pharoahs con el Louie Louie original, exitazo del año 1955, que luego sería una de las canciones más versionadas en la historia del rock and roll. Hacia el final de esta emisión, les dejaré con el Louie Louie de Iggy Pop and the Stooges. Pero ahora es el turno de otra canción, Down on the Street, abajo en las calles, casualmente, también por Iggy Pop and the Stooges. Down on the Street. Mejor pasamos a otra cosa.
Ellos son Meg y Jack White. Juntos componían el dúo The White Stripes. Comenzaron presentándose a sí mismos como hermanos, pero muy pronto la prensa y los fans descubrieron que eran un matrimonio. Soy chico, quita ya la música. Gracias. El autor de Coffee and Cigarettes es uno de los gurúes del cine independiente norteamericano. Ya Liliana lo había presentado en la 35ª emisión de Vértigo, que estuvo dedicada al filme... ¡Ay, caramba! ¿Cómo se llamaba aquella película? Ghost Dog. ¿Ghost Dog? ¿Ya? ¡Ya! Ghost Dog, The Way of the Samurai. Pues la dirigió el mismo cineasta de Coffee and Cigarettes. Me refiero a Jim Jarmusch. Y ya viene sonando la próxima canción. La oímos en El Vértigo del Monstruo de Patty Jenkins. Ahora se oye más bajito porque la rocola está más lejos. Y sin embargo se mueve. Digo, se escucha. Para ustedes, una vez más, Crimson and Clover, Trébol y Carmesí, por Tommy James and the Chantels. Excuse me, miss. Can I get you some more coffee? I really wish you hadn't done that. I had it the right color, the right temperature. It was just right. Sorry. Sorry about the coffee. Sorry. Historias así, sencillas, mínimas, sutiles, es lo que hallarán ustedes en Coffee and Cigarettes. También hallarán actuaciones de algunos de los músicos favoritos de Jim Jarmusch. Por ejemplo, los raperos GZA y RZA del grupo Gutan Clan, el cantautor Tom Waits y los rockeros cruceros de Detroit, Iggy Pop, Meg y Jack White. Hablando de Iggy Pop y The White Stripes, démosle otra vueltecita a Meg y Jack a ver si por fin rompen el silencio y nos enteramos qué cosa es el artefacto que está montado en la carretilla. So, Jack, you gonna tell me about your Tesla coil? You said you didn't want to hear about it. Yeah, that was a while ago. Well, I don't know if I want to talk about it. Come on, Jack. You dragged it all the way down here in the little red wagon. Come on, just tell me about it. Well, I built it based on the inventor Nikola Tesla's original designs. It's an air transformer with primary and secondary coils that are tuned to resonate. It's basically a step-up transformer, which converts relatively low voltage high current to high voltage low current at high frequencies. Do you remember when we were kids, you had a little Barbie makeup mirror? Yeah, I remember that. It had a little fluorescent light on it? Mm-hmm. Well, Nikola Tesla invented fluorescent light. Without him, we wouldn't have alternating current, radio, television, X-ray technology, induction motors, particle beams, lasers,
None of that would even exist if it weren't for him. Or the rock band Tesla. Fine. Tesla was a true genius. If we would have paid more attention to his ideas, the world would be a much better place. We'd have free mass communication, free transportation, free energy for everyone. That's why they discredited him in the end. For free energy. He perceived the Earth as a conductor of acoustical resonance. Hmm. What a beautiful idea. So, Jack, are you gonna show me how the coil works? Yeah, all right. We'll need these. You ready, Meg? I'm ready. Oh. 11 viñetas en total, todas en blanco y negro, todas inconexas entre sí, pero coincidentes en el sencillo placer de conversar mientras se disfruta de un cigarrillo y una taza de café. De cualquier manera, recuerden que fumar daña la salud. Y en cuanto al café, beban, pero con moderación. Como mi director. Hasta aquí Vértigo, justo en el cruce entre el cine y la música. And now, the news. Pero prometí despedirme con el Louie Louie de Iggy Pop and the Stooges. Y lo que se promete, hay que cumplirlo. ¡Chao! About the meaning of my life again, and I have to sing Louie.